Quizá, pero una cosa que en la que pienso mucho siempre es en hacer algo que a la gente le guste, le emocione y tenga ganas de usar, si es un producto o un servicio, ¿no? Es un poco ambiguo, pero creo que se adapta a lo que pienso. Muy bien, pues le damos la camiseta que lleva la letra, porque cada uno tiene una letra I, y como esto es como un maillot de amarillo, si lo puedes poner en medio de una foto. Entonces, cada uno te para. ¿Veis que las camisetas de este año, como vamos a hacer muchos eventos de networking en San Francisco, llevan, lo puedes enseñar Jordi, no sé si se ve, pero llevan un código QR donde directamente va al About Me de cada participante y su cuenta de Twitter, con lo cual tenéis que utilizarla como business card casi, ¿eh? ¿Tengo la foto? Muy bien, pues continuamos ahora con Marta Gelagós, que viene de ADA, por favor, Marta. Cuéntanos el sueño, por favor. Jordi, tampoco estaba muy preparada y también mi sueño es bastante genérico y supongo que compartido por mucha gente. Mi sueño es poder viajar por todo el mundo y espero que esto me proporcione herramientas que en mi futuro me permitan hacerlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Veréis que cada uno, tenemos a Josep Segarra, que también forma parte del staff de Imagine. Por favor, levanta la mano, Josep. Es un super crack del diseño y nos ha hecho en tiempo récord una ilustración para cada uno de ellos, intentando reflejar lo que es cada participante en su profesión, ¿no? Bueno, en este caso, como Marta está estudiando en EADA, pues le ha hecho estos fantásticos libros y su escritorio de trabajo. Muy bien, continuamos con el siguiente. Tenemos la foto. Tenemos a Jordanka Dimitrova, de también ganadora del programa Youth de la Fundación Banesto, que creo que tiene una escuela de brokers. Lo va a contar ella, esto de la escuela de brokers, y cuéntanos también un sueño, por favor. Bueno, en primer lugar agradeceros a todos el hecho de haberme elegido. La Escuela de Brokers es un club de traders y de emprendedores al mismo tiempo. En la Escuela de Brokers enseñamos las pautas para hacer un buen trading en el mercado Forex y al mismo tiempo estamos formando a emprendedores a elaborar su propia red de inversores. Eso en primer lugar, y mi mayor sueño es que a través de la Escuela de Brokers hemos creado varias empresas startups, una de las cuales se dedica a desarrollar herramientas que ayuden a personas con discapacidad visual precisamente a entrar al mundo de los gráficos, al mundo Forex. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con el siguiente, que es Jorge Rodríguez, que viene de Gran Canaria. Jorge. Bueno, yo no puedo decir ya que no sabía que tenía que decir esto, pero bueno, mi sueño se trata simplemente pues, de ser feliz con lo que hago, ser feliz en el día a día y hacer un poquito más feliz al resto de las personas. No hace falta cositas grandes, pero si a lo mejor mejoras cositas pequeñas, detalles pequeños del día a día de cada uno, pues puedes conseguir que todo el mundo sea un poquito más feliz y yo, pues uno se siente más feliz con eso y ese es un poquito el sueño que tengo. Gracias.